¿Qué pedo, culeros? Hoy les traigo un resumen de aquellas, donde sacaremos del baúl de los recuerdos a las tortugas ninjas en su año de apogeo. Los 90s son esos años donde todos los niños gozaron de amplios catálogos de fanservice. Ponte cómodo, y aquí te resumo esta, las tortugas ninja de 1990. Yo soy Mascarita Pacheca, y vamos dándole pa' de la micha. ¡Kawabanga! La película inicia con una escena de las calles de Nueva York con la voz de fondo de Avril O'Neill, quien desde el noticiero nos narra la cantidad de robos que se han visto en la ciudad, cada vez llenándose las calles de inseguridad, preguntándose dónde está el hombre araña. Bueno, eso último no dice. Pues cada vez más jóvenes se inclinan a la delincuencia. Abril sale de su trabajo al parecer a una hora muy tarde, cuando se encuentra con estos sujetos que estaban robando, a lo que ellos la descubren, y cuando intenta correr es atacada por los delincuentes, pero un arma filosa rompe este foco quitándoles la luz. Y de fondo solamente se escuchan un par de chingadazos, y al volver la luz por la policía los vemos a estos amarrados. Esto es referencia a las caricaturas de esa época. Abril encuentra esta arma que se usó en su defensa y la toma. Y aquí tenemos la chingoncísima intro de las tortugas ninja. Ya estando en su guarida, o sea las cloacas, vemos al maestro Splinter dándole unos consejos a sus jóvenes retoños, pero la tortuga naranja, Miguel Ángel, estaba pidiendo pizza por teléfono, distrayendo al gran maestro, a lo que esto le molesta y le arroja un libro para que guarde silencio. ¡Qué desconsiderado! Las tortugas se relajan y pasan el rato en las cloacas como acostumbran echando party, pero Rafael, la tortuga roja, no está muy cómoda con esto y decide salir a tomar un poco de aire fresco. Aquí vemos a Donatello, quien está patinando, pero error, jaja, notamos la mano del actor. Pero bueno, ellos piden una pizza y la están esperando al punto donde debe llegar, pero el pobre repartidor llega tarde y Miguel Ángel no se la paga completa. Y así, la vemos disfrutando de esta pizza, sí, de esas que se derriten así. Rafael salió del cine después de ver la película de Critters, pero unos asaltantes pasan por su lado. Él los derriba y estos corren, pero son correteados por el mismo Rafa, cuando de pronto llega Casey, quien nos iba a golpear, pero Rafa lo evita, y aquí se conocen a punta de golpe, aunque esta vez Casey logra escapar de Rafa. Hey, mira, este es el actor que interpreta a Rafa. Continuemos. Esa misma noche, Rafael llega impotente a su casa, pero su padre Splinter lo recibe con los mejores consejos. Al día siguiente, vemos a Abril, con quien parece ser su pareja o compañero, no queda del todo claro aquí. Conocemos a este chico, quien sí, es una ratota, sí, es el mismo que vimos al principio, y quien pone el dedo a Abril, siendo acorralada por el clan del pie, pues la buscan por hablar de ellos en las noticias. Ella saca el arma de Rafa para defenderse, pero antes de que pase algo, llega el mismo Rafael en su rescate, mandando al suelo a estos ninjas baratos. En lo que pasa un tren, Rafael logra escapárseles y llevarse a Abril con él. Cuando ella despierta, lo primero que ve es el maestro, a lo que se saca un pedote. Imagínate ver una rata de ese tamaño. Splinter le dice, ponte cómodo que aquí te resumo esta, y le explica cómo fue que mutaron a ese tamaño e inteligencia desde su contacto con el material radiactivo, cómo cuidó a las tortugas y las entrenó desde niños, llamándolas como Leonardo, Miguel Ángel, Donatello y Rafael. Ya estando en confianza, Abril los invita a su casa, pero se hace tarde y tienen que volver a su casa. Sin embargo, cuando llegan, se enteran que el maestro ha sido secuestrado, haciéndola regresar a casa de Abril con esa carita de tristeza, pobrecita, sí. Y aquí conocemos a Shredder, o Destructor como se le conocía en nuestra época, el villano de esta película. Él tiene privado de su libertad a nuestro querido maestro Splinter, y a lo lejos puede ver que este lugar está lleno de jóvenes desorientados. Rafa, para quitar su frustración, está en la azotea del edificio de Abril, calentando un poco. De lejos, lo está mirando Casey.
y Rafa admira con tristeza la ciudad de Nueva York, pero es sorprendido por otros ninjas del Clan del Pie. Lo desarman, pero como son varios enemigos, logran someterlo. Sus hermanos llegan a apoyarlo, pero la ayuda no fue tan sutil que la casa terminó en llamas. Pero lograron salir de ahí, aunque Rafael no en las mejores condiciones. Este es un hermano que se preocupa, sí. Aunque pronto, Rafa vuelve a recuperarse. Y aquí tenemos otro tremendo error que se perdona, obvio. Pues vemos la boca del actor desde dentro del traje de Donatello. Las cuatro tortugas se preparan mentalmente para la batalla y se comunican por el ki con su maestro Splinter. Y ahora están listas para echar chingadazos. El chico se arrima a Splinter mientras le dice: mira, ponte cómodo, que aquí te resumo esta. Y le cuenta su historia de cómo aprendió artes marciales por su maestro Roshi, quien fue asesinado por Destructor. Y como venganza, Splinter le dejó esa cicatriz en el rostro. El joven decide ayudarlo, pero son sorprendidos por el maestro limpio. Aunque Casey llega en la ayuda para vencerlo y así escapar con Splinter en sus brazos. En la ciudad, vemos a las tortugas enfrentándose a los ninjas del Clan del Pie. Llegan a la azotea de un edificio para pelear hasta que llega Destructor, quien esta vez los pone en prietos en aprietos, pues logra vencer a cada uno de ellos de manera simultáneamente fácil. Los desarma, pero los chacos de Miguel Ángel quedan colgados en las escaleras cuando de pronto llega Splinter. Aquí, Destructor lo reconoce y muy molesto se lanza contra él con toda su ira. Sin embargo, aquí el maestro logra ponerlo en contra su fuerza, donde no intentaba matarlo, pero le dijo: ponte cómodo, que aquí te resumo. Cuando de pronto, Destructor no quiso escucharla y al atacarlo, resbala cayendo por el edificio hasta caer en este camión de basura. Aquí, las tortugas abrazan a su maestro, pues han recuperado a su padre. Llega la policía, Abril se gusta con Casey y las tortugas dicen su frase milenaria: ¡Cowabunga! Y aquí termina esta película. Sí, es buenísima. Y aunque les duela a algunos, es mejor que las versiones de Michael Bay, fan service, los 90s y buenos efectos y caracterización del personaje para su época. Agradecemos estos recuerdos. Si te gustó este video, te invito a suscribirte al canal, déjanos tu poderoso like y en los comentarios tu opinión sobre esta película. Yo soy Mascarita Pacheca y nos vemos en otro video. Ánimas, camaradas.